hace falta de eso, nada de eso. Señor Loyo, disculpe, pero la burocracia a la clase obrera aquí en Plata Guatire, en vez de apoyarnos, lo que no ha sido es bloquear, no ha bloqueado porque no han pedido la entrada al Culebrero, no han pedido la entrada al Tigrito. Tenemos que pasar cabala, que mande un correo a la campiña, que la campiña mande uno a la gerencia, que la gerencia mande uno a PCP, que PCP le dé un permiso al supervisor de flota, que el supervisor de flota hable con el supervisor de patio y vea todas las cabalas que pasamos para sacar una pieza, mientras el serviflete, aquí agarramos una transmisión para armar una gandola esta, y el serviflete, el monte, está tapando transmisiones que están nuevas, que no se han usado, que están allá en el basurero. Los tensores de la transmisión, que va ahí de en medio del chasis, aquí tenemos que desarmar una gandola vieja, volcada, para reconstruir un vehículo este, mientras el serviflete, hay paletas que tienen más de 90, porque las conté, más de 90 tensores de transmisión tirados en el monte. Entonces, ¿qué clase de administración es esa? Esta es la empresa de Chávez, el comandante que dejó el transporte. Es bueno que el ministro sepa la problemática de los trabajadores petroleros, que no es nada malo que usted está viendo las gandolas, sino que tampoco no toman en cuenta para los CLA, no toman en cuenta para tu casa bien equipada, no toman. Es una riqueza del presidente, y me siento orgulloso de ser chavista, lo digo. Y déjeme decirle que la revolución ha hecho tantas cosas bonitas que yo nunca en mi perra vida, me disculpa la expresión, había pensado hablar con un ministro así tan cerquita y decirle la necesidad que tenemos. Estamos graves. El presidente de la República, el camarada Nicolás, lo dijo: inauguré la casa 1.500.000. Y no, cuente usted vivienda, cuántos trabajadores petroleros tienen vivienda. ¿Cuántos trabajadores petroleros optan por un carrito? Yo le propongo algo. Yo me llamo Jesús Mauricio Valguilla. Le propongo que las camionetas que estén por ahí perdiéndose en los ministerios, nosotros las recuperemos y que nos las vendan si es posible. Y que las mujeres de la empresa petrolera la tomen en cuenta, ministro, porque estamos graves. No es nada más en lo recreativo, en lo deportivo. Por ahí le tengo una cartica para que se la lleve. A lo mejor le puedo ayudar, porque... Si quieres, lástima que no podemos subir para el estadio, para que vea la miseria como está el estadio. Se perdió, la área recreativa se perdió. Es hora que ese golpe de timón se sienta aquí en Guatire, ministro. Ya está, ya es muy tarde. Nos está arropando la burocracia. Y si nos vamos a arropar, mañana o pasado, el presidente, camarada Chávez, abro en el mal. Y yo no quiero que Chávez abra en el mal. Cuente con este grupo de trabajadores y de todos nosotros que nos vamos a hacer esto adelante. Ese compañero dice que a las mujeres. Ya, disculpe, sobre.